Todo con medida. En México y en el mundo, la cerveza es Corona. La gran diferencia. Radio 13 Televisión con André Marín, editorial. Amigos de Radio 13, un placer saludarles. Qué decepción, qué deprimente el clásico del fútbol mexicano. Si bien se calentó poco a lo largo de la semana, y si bien los equipos en este momento no tienen demasiados argumentos como para convocar a la gente a que los vea o a que los siga en el estadio, es indudable que esperábamos mucho más. Este 0-0 no le hace ningún bien, no solamente a América y a Chivas, no le hace ningún bien al fútbol mexicano. La gente está ávida de volver a creer en el deporte favorito de millones de mexicanos, en el deporte nacional. Y este tipo de espectáculos lo único que hacen es restarle mayor credibilidad a este deporte que ha tenido un terrorífico 2010. La depresión postmundialista de la Copa del Mundo, los líos en Federación Mexicana de Fútbol, el bajo nivel del torneo de liga en donde ya se jugaron 13 jornadas. Y dices, bueno, ojalá que el clásico nos quite un poquito el mal sabor de boca, ¿no? Y resulta que no, resulta que el clásico termina siendo, pues sí, por momentos en el primer tiempo, intenso, ¿no? Y con muy poquitas ocasiones en el segundo tiempo fue malísimo. Ahora resulta que tenemos que agradecerles porque sí corrieron y sudaron la camiseta. No me vengan con historias. El partido fue realmente malo. Guadalajara y América no merecerían calificar. Y lo peor de todo es que el sistema de competencia en este país provoca que los grandes mediocres se metan de última hora y puedan aspirar a ser campeones del fútbol mexicano en un torneo en el cual roban, y por mucho, Cruz Azul y Monterrey. Soy André Marín, gracias por vernos y escucharnos, y aquí los esperamos la próxima en Radio 13.